Bueno, esta es una medida que ha resuelto nuestro Consejo Directivo Nacional, donde adhiere a la convocatoria de la CAT, la Confederación Argentina del Transporte, donde el día 1 de mayo no se va a prestar ningún tipo de servicio, de servicio urbano ninguno, corta, media, larga distancia, no va a haber tampoco servicios marítimos, aparte lo claro, ni aéreo, de ningún tipo de servicio, porque esto lo ha resuelto la CAT, donde adhiere UTA. Así que, bueno, ya esto está confirmado, el día 1 de mayo no va a haber ningún tipo de servicio, lo que hace acá en Paraná, urbano, ni a Santa Fe, nada. Quiero aclarar que por ahí nosotros los días 1 de mayo, desde el año 2003 en adelante, el servicio urbano acá en Paraná no funcionaba por un acuerdo que hemos hecho UTA junto con el municipio y las empresas. Así que acá igual nunca se prestaba servicio lo que es urbano. Pero en esta ocasión, en protesta a los problemas planteados que se vienen planteando desde el 2015 en adelante, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, condiciones laborales, bueno, se ha resuelto ese día no prestar ningún tipo de servicio del transporte de pasajeros de ningún tipo. Ante esto también está pendiente lo que tiene que ver con la paritaria del 2019. No, está pendiente, pero no tiene nada que ver con esto. La paritaria 2019 se va a empezar a discutir a partir de mediados de ahora de abril en adelante, que esperemos, más allá de las dificultades que van a haber, pero bueno, esperemos tener un acuerdo rápido para seguir sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Con respecto a lo de la medida de fuerza para el 1 de mayo, ya es importante de todos modos tenerlo en cuenta porque antes de las 12 de la noche se va a cortar el servicio en donde esté el colectivo. El colectivo que viene en tránsito, si hablamos de larga distancia, que está en tránsito, va a seguir a llegar a su lugar de destino. Lo mismo el colectivo urbano, si el colectivo urbano llega a las 12 de la noche, está cruzando Plaza de Mayo, va a llegar a destino. Nadie va a quedar a mitad de camino, eso lo quiero aclarar. Pero sí que todos los pasajeros tengan en cuenta, más que nada lo que corresponde a nosotros, UTA, Entre Ríos, que bueno, no va a haber ningún tipo de transporte en toda la provincia, incluso Etaceri Fluviales, que es un servicio nacional también, que tampoco va a estar, y todos los otros servicios.